¡Cóbole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito. Yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título y en la miniatura, el día de hoy les traigo una partidita en modo Ranked, que pues bueno, normalmente todas mis partidas son en modo Ranked, pero de todas maneras me gusta comentárselos que son en modo Ranked. Bueno, la cuestión es, chicos, de que pues bueno, como ya sabemos, el día de ayer hubo una nueva actualización, o bueno, dependiendo de cuándo estés viendo este video, pero la cuestión es de que esta semana hubo una nueva actualización en la cual pues bueno, hubo algunas correcciones de errores y pues bueno, todo este rollo. La cuestión es de que pues bueno, obviamente en lo que es la modalidad de Ranked o clasificatorias de demolición, pues bueno, la verdad es de que disminuyeron lo que son las Ranked, o bueno, no las Ranked, disminuyeron las rondas, que recordemos que pues bueno, de 7 lo habían subido a 9, pero pues bueno, obviamente la gente estaba inconforme, por lo que pues bueno, en este nuevo parche le disminuyeron una sola ronda. Le disminuyeron una sola ronda. De todas maneras, creo que pues bueno, creo que en 8 rondas queda a la perfección, sinceramente. Creo que en las 8 rondas queda a la perfección. Así es de que pues bueno, esta partida que precisamente les traigo en este momento, pues es precisamente sobre esa ronda, bueno, más bien sobre lo que es en las nuevas 8 rondas que tenemos que jugar. Y la verdad es de que sinceramente ya ni se te hace pesado. O sea, to keep up. pienso yo, no sé ustedes, como siempre ya saben, opiniones, comentarios aquí abajo. Y pues bueno, como siempre les ando comentando, pues bueno, para mí en lo personal creo que las 8 rondas quedaron a la perfección. Creo que esas 8 ronditas quedaron perfectas para poder ya sea bien disfrutar un poquito más de las clasificatorias. Pero bueno, en fin, de todas maneras esta no es así como que una de las mejores partidas. Simplemente que pues bueno, es la primera vez, digamos por así decirlo, jugando con las 8 jugando con lo que son las 8 rondas. Y pues bueno, además de que sí, también estuvo un poco entretenida, divertida, pero más que nada es poderles comentar acerca de todo este rollo, ¿no? Es más que nada tratarles de comentar acerca de todo ese rollo de, ¿cómo se llama? De que pues bueno, están las 8 rondas, pues no sé, de alguna manera. Siento, es que no sé, o sea, siento yo que está bien, siento yo que están muy muy bien lo que son estas nuevas 8 rondas, siento que están perfectas. Y pues bueno, este gameplay más que nada nada más era para poder pues platicarles acerca de eso, ¿no? Que la verdad a mí en lo personal sí me gusta bastante. Y algo que no me gustó es de la nueva tienda, que la verdad es de que la tienda cada vez está peor, chicos, en serio, la tienda cada vez está peor, pero pues bueno, pues es lo que hay, no sé, igual y por alguna razón o algún motivo, pues puede que estén ocupados haciendo otras cosas y por eso meten así como que lo que caiga, vaya, ¿no? Pero pues bueno, por lo menos yo estoy esperando que salga la skin esta de Tritón o Tiburones o no me acuerdo cómo chingado se llama la skin para estas armas, pero bueno, es la skin que yo estoy esperando y pues bueno, realmente no la meten. Entonces meten constantemente más otras cosas que las skins de las armas. Pero bueno, en fin. De todas maneras, chicos, pues bueno, los dejo con esta partidita que espero que les guste. A mí en lo personal, pues no me afecta mucho. Al contrario, creo que estuvo perfecto que le quitaran una ronda y que quedara en 8. Por lo menos para mí siento que está. ¡Yay, baby! Entonces, pues bueno, ya saben, chicos, opiniones aquí abajo, que ya saben que siempre me gusta estarlos leyendo. Y pues bueno, los dejo con la partidita. Espero que les guste, que se la pasen chido y me puedan apoyar con ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y pues bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que siempre anda dejando su like, toda la gente nueva que se anda suscribiendo al canal. Bienvenidos, chicos. Y pues bueno, nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo directito que mi canal de Twitch, aquí abajo, link en la descripción. Así es de que, pues bueno, yo soy el Chavit, besito en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go, team! ¡Uy! Muy buena, muy buena, muy buena, ¿eh? Vale, perverso. No sé a dónde vamos, la verdad, ¿eh? La verdad es que sinceramente no sé hacia dónde vamos. ¡Ay, perro! Nada más porque se alcanzó a echar para allá, güey. Que si no, sí lo hubiera violado, ¿eh? ¡Ay, cabrón!
Sí, de hecho sí, creo que hay alguien ahí de ese lado, pero no lo sé. ¡Ay! Sí, güey, maldita sea, güey. Malditos timing de shit, güey. Malditos timing de shit, güey. No más, güey. ¿Qué hicieron con las rondas? Pues nada, confío. Con lo de las rondas, eso fue desde la actualización que pusieron a Seeker. O sea, desde que pusieron a Seeker, pusieron esto de las 9 rondas. No, pues este güey, mira. ¿Qué cosa pudieron haber hecho al de clasificación, la verdad? ¿Qué otra cosa pudieron haberle hecho al de clasificatoria, crack? La DVD. No, compa, vete para allá, bro. Okay. No, man, no lo vi, güey. No lo vi, güey. Maldita sea, man. Buena, buena, buena. Por lo menos sirvió el pusheo, creo yo. Por lo menos sirvió el pusheo, güey. ¡Uy! ¡Uy, qué plante! ¡Uy, qué plante! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena, crack! ¡Qué buena, crack! ¡Uy, buenísima! ¡Exquisita, baby! ¡Exquisita, baby! ¡Yay, baby! Vale. Ya se fue a dar la vuelta, ¿no? Sí, precisamente. No, que ahí está, míralo, ahí está. Tú, Talón, busca del otro lado, Talón. ¡Ah, qué buena! ¡Uy, baby! ¡Yay! Sí, bebé. ¡Yay, baby! Yo lo veo igual de burro. Bueno. Ay, güey, si yo traigo la bomba, güey, what the fuck. Yo no había visto que traía la bomba, perdón. Yo no había visto que traía la bomba, sorry, 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 sorry. Obvio, ¿no? Vale, perverso. Okay. Muy buena, muy buena, chicos, muy buena, muy buena. Su pinche madre. Yo les digo que voy a cancelar, güey, y me dicen, ah, sí, está bien, señor.
No más, hijos de su pinche cola, güey. Se le trabó al compi. Suele pasar, güey. No, ma, güey, ¿es en serio, bro? No puedo creer que lo haya dejado a uno de vida, güey. No mames, güey, en serio, güey. No me la creo que lo haya dejado a uno de vida, güey. No mames, güey. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a ver qué rollo. Me voy a ir desde por acá, de este lado, a ver si podemos defender algo, ¿no? A mí ya no se me traba. Es que de repente sí, confi, de repente como que sí se traba, pero creo que es por la misma situación de que estoy grabando al mismo tiempo que estoy transmitiendo, entonces no sé muy bien de qué vaya, la verdad. ¿Sabes qué quisieron decir? Pero creo que ha de ser en, yo creo que ha de ser en asalto, confi. Es que se me hace muy raro, güey. ¿Qué dices? Ay, no más, güey. Lo dejé a un pinche fucking tiro, güey. Muy buena, güey. No más, güey. Cuando llegaste, confi. No, no la tengo, ¿eh? Nada más tengo la de Carlita. Nada más tengo la de Carlita, mi querido Chencho. Gato madre, perro. Buena, 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 buena. A ver, 7-3. A ver, ¿ya? ¿Ya ganamos? No, confis, ¿ya ven? Ya ven, a ver si puedes decir... Nah. Nah, confis, eso siento que es medio raro eso, güey. Help me up. People out. I'm bleeding out here. Got it.
time. Okay. Van a matar a mi compi y me voy a quedar yo solo. No, esto no puede ser cierto, güey. No mames. Esto no puede ser cierto, güey. No mames, güey. Mira, y el compa se rifó solito, eh. El compa se rifó solito.